Y unos tecnos, por supuesto, de la Te mano voy. de Luis Gustavo Galino. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer recibir al señor Gustavo Galino. ¿Cómo anda? Todo bien, pues ¿Todo suerte? bien? Sí, muy bien. Bueno, y no podemos dejar de hablar de Twitter y de esta caída que tuvo en el día de hoy. ¿Qué pasó? Sí, noticia fresca y de hecho en sí. desarrollo, podríamos decir. Este, la red social viene hace ya varias horas teniendo dificultades. Eh, así que para los usuarios que de repente estaban eh, intentando ingresar y, y veían lo que, que qué es no podían. Se el feed y no sucede. Exactamente, no se preocupen, no es un problema de ustedes, es un problema de la plataforma, es un problema a nivel global. De hecho, Twitter ya lo, lo ha este, comunicado oficialmente que están trabajando, no explicaron las causas, pero sí es cierto que Twitter no está funcionando bien hace ya, por lo menos un par de horas, veremos qué pasa o en... O sea, no es solo Uruguay ni América Latina. No, no, es global, es un problema global, este, hay usuarios de todo el mundo que están teniendo problemas para acceder, tanto desde la aplicación en el celular como desde la computadora, o sea que, que realmente ahí hay una, una cuestión a, Ahora, por a ver lo qué general pasa. cuando se cae WhatsApp o Facebook otras cosas, Twitter siempre está al fi firme. Sí, pero esta vez no, y, y la gran pregunta era, bueno, ¿y ¿de dónde informamos que, que Twitter está caído? Porque Twitter es claro. la red informativa por excelencia. Bueno, este, es complicado. Algunos van a Instagram, otros se van este, de repente a, a Facebook, que sigue existiendo, para los que no, no estén al tanto. Pero bueno, sí, este, es un tema M para muchos seguir. Adolescentes o jóvenes que nos, no, nos no, miran, claro, dirán: ¿De, claro. ¿De qué habla este señor? Facebook. ¿Qué es Facebook? No, no? es Como, Facebook como el Wotman, que es de un desuso el total, el total, totalmente. Sí, está, está. Eh, pero... Se me cayó la cédula con el botón pero... Bueno, ¿qué, ¿qué pasa hablando de Twitter? Sí. ¿Qué pasa con esta culebrón ya de. La novela, de bueno. o compra. Justo, no, ¿Qué se fue? ¿No sí. vino? ¿Qué pasa con las cuentas Hacemos falsas? Un, un repaso súper breve claro. eh, para que, el, el que no esté tan actualizado. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, un empresario magnate de, lo, de, los, de la tecnología y, y, bueno, y, de, y de todas las empresas más este, eh, vanguardistas, decidió comprar Twitter hace unos meses, en abril, por, 44, de... mil, sí, mm -hmm. claro, por 44 mil millones de dólares. Arrancó el proceso de, de, de venta, que es un proceso que lleva meses, y en un momento se empezaron a dar como, como algunos roces entre el comprador y la empresa. ¿Por qué? Porque Elon Musk lo que le pide a Twitter es una auditoría de cuántas cuentas falsas, bots y contenidos spam existe en la plataforma. Twitter dice que es un 5%, Elon Musk dice que ni ahí es un 5%, que es mucho más. Entonces ahí empezó el, 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 el tironeo y ¿qué sucedió? Bueno, Elon Musk, eh, desconforme con las respuestas que le ha dado a la empresa, retira la oferta. Pero en el proceso, obviamente, hay una cantidad de cláusulas y cuestiones legales que hacen que Twitter ahora le haga un juicio, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, una reclamación a Elon Musk diciendo: No, 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 vos no te podés bajar así nomás. O, o va... sea, esto no te puede salir gratis. Exacto, esto no te va a salir gratis, o vas a pagar una, una cláusula, una penalización que dicen ronda en los mil millones de dólares, o quizás lo que se abre ahora es una nueva ronda de negociaciones. ¿Qué es lo que dicen? Los especialistas del tema dicen que Elon Musk sigue interesado en comprar, pero lo que quiere hacer quiere, negociar, bajar el precio. quiere bajar el precio. ¿Por qué? Les cuento. Porque Twitter tiene una valoración de mercado de 28 mil millones de dólares, no de 44.000, y lo que quiere hacer Musk, me parece, es acercarse más al precio real que tiene la empresa. ¿Qué, qué pasó con esto? ¿Qué consecuencia tuvo todo este este vuelta y este intercambio eh, bastante tenso? Bueno, que Twitter obviamente perdió, eh, perdió valor en la, en la bolsa, más de un 6% de caída ya después del anuncio. Esto de que Musk diga no lo quiero, ya hizo que bajara? Porque la gente, esta es una empresa que cotiza en bolsa, también eso es algo interesante de contarles, hace que la gente especula y bueno, baje obviamente el valor de la acción. Si Elon Musk finalmente compra Twitter, saldría a la bolsa y pasaría a ser una empresa privada. Con lo cual, bueno, todo este proceso es bastante complicado. Hay algunos que dicen es una negociación y otros que dicen esto va a juicio. Y si esto va a juicio, va a ser un espectáculo maravilloso, porque vamos a tener audiencias y vamos a tener toda una cuestión de circo mediático en torno a Musk versus Twitter, si es que realmente no llegan a un acuerdo. Para Max decía, o oh, se suponía que alguna de las, de las contras por las cuales no estaba convencido era las cuentas falsas, la cantidad sí. de cuentas falsas, ¿es así? Sí, es así. O sea, Twitter mantiene su postura de que es un 5% del, del, del volumen total de cuentas, más de 300 millones activas en, en, en el mundo. Elon Musk dice: No, no, yo no me creo esto, esto tiene que ser mucho más. De hecho, hay quienes dicen que puede ser hasta hacer un 20% de cuentas de ese estilo: cuentas falsas, bots, spam, o sea, eh, contenidos que no son reales, que no son humanos y que obviamente para el negocio no funcionan porque no, no, no hacen, digamos, no alimentan realmente bien este, lo que es la calidad del negocio, que es un poco lo que Elon Musk viene planteando. Otros dicen que a Elon Musk no le importa nada si son bots o no, lo que le importa es llegar a un precio este, más conveniente para él. Con lo cual tenemos dos posturas bien, bien distintas y, y un enfrentamiento que seguramente va a dar que hablar. Ya es una novela este, planteada y, y veremos qué pasa las próximas semanas con esto, hasta dónde se llega o, o cuál es el, el, el próximo paso. Porque hay quienes dicen que esto va, va a ser una mediación y va a haber una negociación. Y otros que dicen que no, que, que la cosa está muy muy mucho más dura y que se va a ir a un juicio, que seguramente va a ser bastante particular. No, que, no porque no hay precedentes de nada. Sé, esto No esto creo, es algo no creo que este señor haga nada porque sí. Seguro, y aparte están súper bien asesorados. Es, es una estratega. Pero también la empresa está muy bien asesorada. Entonces son como dos grandes este, contendientes que van a dar una, una lucha este, legal y, y seguramente vamos a tener muchas novedades. Ahora, como usuario no para en Twitter. ¿eh? ¿En qué sentido? y de, de, de tuitea todo, ah, él, sí, tiempo, él todo, es... le contesta a todo el mundo, es una cosa. Y, y de hecho, él, si ustedes se fijan si van a Twitter y ven la cuenta de Elon Musk, él en ningún momento hace ningún eh, ninguna declaración formal. Él ¿cómo comunica todo esto? Con, un, con unos memes, unos memes sobre sí, sí mismo sí, con, y con un humor muy particular. Con, con su humor, con su ironía, obviamente después mandan a los abogados a hacer el trabajo <risa> <Sucio>. <risa> el trabajo sucio, no, no sé, <laughs> o el trabajo legal, pero para justamente esto que decíamos, que es una confrontación que se viene y les vamos a estar contando todo, obviamente, porque es un gran tema tecnológico, pero también es un gran tema porque no tenía precedentes, claramente. Totalmente. Bueno, la historia continuará. Podemos titular. Exactamente, así, así lo podemos decir. El titular. tema. E, Gus, como siempre, un placer. Muchas gracias. A vos. Y también, como siempre, como todos los jueves, invitamos a todos a que sigan todas las redes de la máscara y de la tele, porque hoy se viene un nuevo programa y, como siempre, sí. trendy topic. Con unicornio ahí que vamos a tener algunos contenidos especiales ¿Es sobre esta pique máscara. Puede ser? No, no tengo ni, idea. ni idea, no sabemos nada. Vamos a ver el show hoy, sí. pero sí tenemos algunos contenidos de cómo fue su, su presencia, cómo va a ser su presencia hoy en, en la tele. Buenísimo, muchas gracias. A vos. Compañeros, sigan. Ahí.